Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Vamos a estar subiendo contenido muy bueno acerca de AutoCAD, entonces para que estés muy, muy pendiente. Entonces, en este video voy a hablar acerca de los tipos de iluminación en AutoCAD. Ya en el video anterior toqué cómo activar el entorno. Por ejemplo, tú quieres activar sol, porque voy a volver a hacerlo y si quieren verlo más detallado, lo expliqué en el video anterior. Yo voy a hacer un pequeño render y ustedes van a ver cómo sale la calidad del render. Entonces, aquí está el render, está muy oscuro, no se ha activado para nada el entorno y listo. Ya en el video anterior les expliqué cómo se activa el entorno. Entonces, si quieren ver cómo se activa, les recomiendo que se los vean, que se pasen para allá y lo vean. Entonces voy a tratar más que todo de explicar los tipos de luces, o sea, cómo crear luces ya. Entonces, para crear luces, aparte del sol, pueden irse a este menú, crear luz. Aquí tienes, si tú quieres crear luz en un punto, crear luz en un foco, crear una luz distante, luz de red. Básicamente, normalmente uno usa estas dos. Por ejemplo, yo voy a usar esta de punto. Voy a hacer varios ejemplos. Bueno, aquí dice desactivar la iluminación por defecto, le voy a dar clic aquí y aquí te sale como un círculo y aquí tú vas a ubicar el punto de iluminación. Puede ser un foco, puede ser un bombillo, puede ser un panel LED, etc. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner, no sé, acá. Aquí te sale un pequeño menú, el nombre, factor de intensidad. Bueno, esto tú lo puedes configurar, fotometría, sombra, etcétera, etcétera, y ya una vez hayas configurado todo eso, le das enter y listo. Como pueden ver, ya tengo el punto. Bueno, ya el punto como tal ya empezó a notarse. Miren que por esta parte hay más luz y por esta parte no hay tanta luz. Si yo voy a renderizar esto, van a ver cómo me va a salir. Me va a salir un poco, no digamos un poco, me va a salir muy feo. Entonces, listo. Eso quiere decir que no hay luz para nada, por ninguna parte. Y si ustedes quieren agregar un foco, le van a dar clic aquí. Y bueno, primero te seleccionan como que el bombillo. Y luego te piden un punto de enfoque. Por ejemplo, yo voy a poner el punto de enfoque aquí. Y vuelve y te pregunta el mismo tipo de configuraciones que tú quieres usar. Factor de intensidad, estado, fotometría, etc. Ustedes configuran eso a su preferencia. Y al final le dan enter. Y listo. Ya como pueden ver, ya la pieza como tal está muy, pero muy iluminada. Pero demasiado. Le explico algo acerca del foco. Y es que Tú lo puedes mover a donde tú quieras, pero no va a dejar de desenfocarte el punto que tú quieres iluminar, ¿sí? Entonces esto es más que todo para casos especiales. Ya de pronto, si ustedes no quieren usar lo que es el bombillo o el punto fijo de luz, pues pueden activar el entorno, que también no es muy difícil de hacer. Les voy a hacer como un, no sé cómo es que se dice eso, pero bueno, un spoiler del video anterior. Visualizar estado de sol, le voy a dar clic aquí, ajuste de configuración de exposición. Como les dije, si quieren verlo más detalladamente, pásense en el video anterior. Vamos a activar el entorno, vamos a usar un tipo de luz, una luz suave. Aquí configuramos como que la intensidad de la luz. Como esto es un metal, se ve un poco reflectivo, pero está súper bien. La verdad es que con los materiales está súper bien. Aquí configuras el equilibrio de los blancos. Si tú puedes ver, el color cambia un poco. Entonces yo esto sí lo voy a dejar quieto y listo. Y una vez haya configurado todo mi entorno, ahora voy a empezar a renderizar. Y van a ver que todo va a cambiar. Ahora, como pueden ver, la pieza se ve, o sea, espectacular, mucho mejor que anteriormente. Entonces siempre hay como que cierto tipo de diferencia. Y bueno, ya con esto concluye acerca de todo lo que es iluminación
en AutoCAD para lo que son los renders. Espero que te haya gustado este video, que te haya sido de demasiada utilidad. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos. Vamos a, como les dije al principio, vamos a seguir subiendo contenido de AutoCAD, y espero que, y mi intención es que esto les sirva para todos. Entonces, muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.